ya a quórum de esa comisión. Así que le voy a dar la palabra a la senadora Almirón y después a la senadora Blas y pasamos a la plenaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, si están de acuerdo. Así que tiene la palabra la senadora Almirón. Gracias, presidenta. Voy a ser muy breve para seguir con la plenaria. La verdad es que felicito el trabajo que realizó la banca, a usted, a la vicepresidenta también, y a todas nosotras, porque es un tema que nos atravesó, que atraviesa a los partidos políticos, y que hoy, en este día tan particular, estamos reafirmando ese compromiso de la lucha contra la violencia en todos los ámbitos. Me parece que realizar hoy el trabajo de la banca es justamente reafirmar ese compromiso de seguir trabajando en normativas que eliminen la violencia en todas sus formas contra la mujer. Por otro lado, celebro los dos proyectos en donde se revaloriza el trabajo de la mujer rural. El fin de semana tuve un encuentro con 40 mujeres de distintas localidades y de distintas zonas rurales de mi provincia, de la provincia de Corrientes, y la verdad es que le pongo en agenda, presidenta, para el año que viene, realizar un encuentro. Ahí veo al presidente de la Comisión de Agricultura, a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, con Gladys González, con quien comenté esta situación, de realizar un encuentro de mujeres rurales y ponernos objetivos de trabajo. No solamente hablamos que las mujeres somos invisibilizadas, ni hablar del sector rural, donde son más aún invisibilizadas, donde tienen muchas dificultades, muchos obstáculos en los que tienen que ver con la salud, con la educación, con la infraestructura, donde a veces el agua, el acceso a la energía, ni hablar hoy que hablamos del derecho humano, de la conectividad, también es una necesidad que la tenemos que poner en agenda para revalorizar el trabajo de las mujeres. El acceso al crédito. Muchas veces cuando hablamos del acceso al crédito, y hemos visto en pandemia que se flexibilizaron el acceso al crédito, también quedan como disminuidas en ese sentido las mujeres rurales. Del trabajo del medio ambiente, por eso lo conversé con Gladys González, tenemos que producir, producir mejor, pero siempre cuidando el medio ambiente. El asociativismo y la participación de las mujeres rurales, muchas de estas mujeres estaban reunidas en ferias francas, en asociaciones, y me parece que darles la palabra, escucharles, muchas tenían miedo de hablar, yo les manifestaba que donde tengan la posibilidad de participar, de acceder, y de exigir la paridad en todos los ámbitos donde puedan nuclearse, también es importante. Así que le dejo como inquietud para el año que viene realizar un encuentro junto con estas comisiones, revalorizando el trabajo de la mujer rural. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora Almirón. Y mire, vamos en el mismo sentido, porque al principio del año, lástima que con la pandemia tuvimos que dejar de hacer tantas cosas, me reuní con la delegación de la FAO, que estuvo en la Argentina, y la idea era justamente hacer un encuentro de mujeres rurales por todos los temas que las preocupan, de cómo empoderarlas, organizarlas. En La Pampa, ustedes saben que tuvimos un grupo de mujeres rurales que hace muchos años salvó de las deudas a mucha gente de campos a través de sus deudas del banco, que estaba encabezado por Lucy de Cornelis, que era una pampeana que se hizo muy conocida justamente por la lucha de las mujeres, ¿no? Pero además, como decía la senadora del Valle Jiménez, hemos hecho mucho, pero nos quedan muchos desafíos por delante. Ojalá el año que viene podamos estar presentes y podamos verdaderamente llevar adelante una agenda en la banca que no sea solo de violencia, sino también de empoderamiento de las mujeres, porque la verdad que nos hace mucha falta. Quiero ser muy breve, porque ya les dije, están los compañeros y colegas de la otra comisión, pero para terminar le voy a dar la palabra a la senadora Inés Blas. Gracias.